La octava cumbre Europa-China no solo trató del textil. En los próximos 4 años, Bruselas y Pekín van a colaborar en temas de empleo, relaciones y legislación laboral, protección y diálogo social. Europa comprerà dalla Cina a costi cinesi, quindi la Cina esporterà in Europa. In Europa però saremo tutti disoccupati e senza soldi per comprare e questa è la catastrofe dell'Europa e non è neanche il toccasana del mercato cinese. Sono tutte cose sbagliate. Quindi questa corsa ormai al consumo crescente, come all'indebitamento crescente, vero? La formula americana consumer confidence, ci vuole la fiducia del consumatore, e sono indebitati fino a qua gli americani. Se si ferma qualche cosa anche gli Stati Uniti vanno a gambe 48 perché gli americani non hanno risparmi, le banche salterebbero, quindi è tutta una situazione di estrema fragilità creata da questa corsa economica che è una corsa innecessaria. Walmart, che è una grande impresa di distribuzione, son supermercados gigantescos. Walmart que domina la distribución en el mundo. ¿Cómo funciona? Funciona esencialmente importando productos fabricados en China, etcétera, a precios de costo con mano de obra extremadamente barata. Segundo, difundiéndolos en sus gigantescos supermercados donde los trabajadores no pueden estar sindicados y donde los trabajadores tienen todos una situación de precarios, no son trabajadores fijos, no son trabajadores a tiempo completo, etcétera. Y de esa manera es la empresa que más rentabilidad está teniendo y que más se está desarrollando, la empresa norteamericana, que más se está desarrollando a través del mundo. Es obvio que ese tipo de modelo rompe con todo lo que se ha conocido en la construcción, digamos, de un trabajador asalariado que permite construir una sociedad de integración, ¿no? Que se trató de construir a lo largo de los siglos XIX y XX. El capitalismo hoy día ha dejado de ser un capitalismo productivo e industrial, como lo era hace un siglo, y se ha convertido en un capitalismo puramente especulativo, donde de lo que se trata es de especular con el dinero, jugar con el dinero, con grandes cantidades de dinero, ingentes cantidades de dinero, jugar con el dinero, especular como en un casino. Hay autores que hablan del capitalismo de casino, es decir, jugamos con el dinero como en un casino, y es un capitalismo que no produce, es decir, que no produce, que no genera puestos de trabajo nuevos y que, bueno, si nos genera, los genera en unas condiciones efectivamente lamentables, sin ningún tipo de protección, y eso implica que esta estructura expulsa del sistema a millones de personas diariamente. This is standard, and this is due to the fact that capital can move in and move out just by tapping on a computer keyboard very, very, very quickly. They affect not just markets, but ordinary human beings. For example, in 1 week, in the Indonesian financial crisis in 1998, just a part of the unemployment, there were 30,000 bank employees who lost their jobs in 1 week because banks were closing down all over the country and people were just thrown out on the pavement. Il capitale è sempre più concentrato, sempre più distante, sempre più invisibile, è sempre più fatto a scatole cinesi. E il lavoratore non è più solo quello della grande azienda che timbra alle 8 quando entra e alle 5 quando esce, è lavoratore diffuso, lavoratore precario. La precarietà è un paro aplazado che ti angustia desde ahora mismo ya. Es decir, tienes un destino marcado che te parece inevitable. Lo hemos admitido. No lo hemos admitido ya los ciudadanos de a pie. Lo han admitido los grandes partidos políticos de la izquierda. Hoy la precariedad es un componente
de cualquier forma de organización política a nivel estatal, visto también desde la izquierda. Lo que vamos a ver los próximos años, pues es una devaluación, yo diría salvaje, del coste de la fuerza de trabajo en Europa, ¿no?, de la dimensión laboral, y también un recorte muy profundo de la dimensión social del Estado europeo, ¿no?, de los Estados europeos del bienestar, ¿no? Y eso, indudablemente, yo creo que no se va a llevar a cabo sin, sin conflictos sociales crecientes, porque hay un rechazo social profundo a que eso tenga lugar. Estas imágenes son de hace solo unos minutos. Es el ambiente que se ha vivido durante la tarde en la Plaza de la República en París. Allí ha terminado una gigantesca manifestación para protestar contra el contrato de primer empleo del primer ministro Villepin. El impresionante dispositivo policial no ha evitado, como vemos, los disturbios. Varios estudiantes y agentes están heridos y hay decenas de manifestantes detenidos. No hay trabajos a largo plazo, es todo pues trabajos de, como se dice en Francia, de interim, que te emplean 3 meses, te echan, vas a ir otro, tac, 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 pero bueno, te utilizan como un pañuelo ahí de papel. Political parties that used to represent the working class have all over the world gone into hibernation. The communist parties are practically non-existent now. The social democrats, many of them have gone over to the side of the right. This is clear in our fight over the constitution in France. Si Le Monde expresa el temor europeo por los ya repetitivos sondeos que pronostican la victoria del no, este se explica porque sus partidarios, sobre todo en la izquierda, se apoyan en el temor a las deslocalizaciones industriales, al aumento constatado del paro y a un movimiento social de contestación intermitente de funcionarios, trabajadores de empresas en crisis y estudiantes. Pero esa vía a una mayor profundización de las dinámicas neoliberales se está llevando a cabo por otros caminos, aunque no exista la Constitución, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la directiva Bolkestein. No a la directiva Bolkestein, en letras mayores, que es un no a la Constitución Europea. Ante la Casa de la Radio, los manifestantes que protestaban en la mañana del miércoles 6 de abril por la visita del excomisario holandés, responsable en Bruselas de la propuesta de directiva de liberalización de servicios, por ahora aplazada a petición de Francia, pertenecían al movimiento antiglobalización ATTAC y al colectivo socialista por el no. This is a new principle called the country of origin, in which the country of origin, let's say that workers are coming from Slovenia to Spain to work in Spain on a construction project, for example. The company that brings them to Spain has no duty to inform the Spanish Labor Ministry that they are there. It has no duty to obey Spanish laws, because the laws of the country of origin are going to apply no matter where those people are deployed. Es que algo que hasta ahora solo pertenecía, digamos, a la representación diplomática, que es el estatuto de esta territorialidad, pues lo vamos a encontrar ahora en la economía. Yo pongo una fábrica en un país cualquier y en ese país soy yo quien manda. Ni la legislación de trabajo, ni los sindicatos de ese país tienen poder para intervenir esta territorialidad. También otra directiva, que es la directiva de las 48 horas, ¿no? Que si se aprueba, lo que puede posibilitar es que se llegue a trabajar, posibilita a las empresas que llegue a poder implantar la semana de 60 horas, ¿no? Porque esa directiva de 48 horas se computa en periodos cuatrimestrales, y eso puede posibilitar a las empresas hacer frente a puntas de trabajo que les obliguen a su población laboral a tener que trabajar hasta 60 horas semanales sin tener que pagar horas extras, ¿no? Entonces eso significa una desregulación del mercado laboral enorme, ¿no?